diciendo que el chico todo va a estar bien y morir, ¿no? Se va a acabar el año, se va a acabar todo. No. Yo lo quitaba viejito con barba. Ya fue aquí todo el año. ¿Pero por qué tú estás así? Yo tengo miedo, te veo con miedo. Oh, no, claro, eso mismo, tengo miedo. ¿Pero por qué? Si ya se está acabando el año, ya va a pasar nada. Tengo miedo. Mira, mi amor, no tengas miedo, mi vida. Tengo miedo, tengo miedo. ¿Cómo? Tengo miedo, mucho miedo. ¿De qué tienes miedo, mi vida? De todo, de todo. Pero, a ver, Javier, no te preocupes, inclusive se hacen rituales ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rituales, mapeye. No, 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 rituales, ¿cuáles rituales? Los rituales son ceremonias que se hacen para que el año próximo sea mejor. ¿Qué pasó, por ejemplo? Las 12 uvas, te ponen 12 uvas en una bolsita de nylon y te comen las 12 uvas por cada uva pierde. No puede ser dulce, porque a mí me gusta la uva, me está empezada. Ok, bueno, mira, puedes hacer agua, puedes tirar agua, para la calle. ¿Cómo agua? Y si vivo en un piso alto, voy a matar, vamos a la persona de abajo y le va a dar coraje y decimos de abajo. No, 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 las maletas, salí con maletas y dar vueltas para vacías o llenas. Vacías no puede ser, para que viajes, amor. Tengo mochila. También puede ser. Por ejemplo, para eliminar esas malas energías de cosas que a veces me ocurren, entonces queremos echar bastante agua en la casa, trae buenas cosas a tu vida. No, como trae mucha agua, no puede ser botar el agua, está muy cara. Ok, mi amor, no te has utilizado aún con todo lo que te he dicho. Tengo miedo. Ven, no te me pongas. Ya, ya, ya. Yo siempre me siento tan protegido y tranquilo a tu lado. Oh, mi amor, tú eres un amor. Tú debes ser una buena mamá. Oh, ok, vamos a una pausa. ¿Qué hiciste? Volvemos con el qué chisme. Muchachos,